Se está disputando la Copa de Naciones precisamente en Cali, en donde Colombia comanda las acciones con 3 medallas de oro, 1 de plata y 2 de bronce, los últimos obtenidos por Marta Bayona y Santiago Ramírez. En la Copa de Naciones no se puede parpadear. Coyó desprevenida a la francesa. Anticipándose a la reacción de la francesa Mathilde Gross en la final de la velocidad femenina, Marta Bayona se lanzó por la medalla de oro en las dos vueltas finales y con una velocidad superior a los 62 kilómetros por hora lo conseguiría. ¡Ay, Marta Bayona, medalla de oro! Mathilde fue una de las que hizo mejor tiempo en el lanzado, pero sube muy fuerte y con órdenes de mi entrenador que me dijo hasta la meta, y así fue logrando estar en este primer lugar. Un logro especial, pues es su primer título en este tipo de pruebas en una Copa Mundo. Vengo con un proceso demasiado bueno, entrenando muy fuerte en Medellín. Acá se ve el resultado en la competencia y vamos por el buen camino. La buena cosecha para los cafeteros cerró con la presea de bronce del antioqueño Santiago Ramírez en el kilómetro, al detener los cronómetros en 1:464. Yo vengo trabajando para empezar a bajar de un minuto y bueno, yo creo que estamos muy cerca para empezar a hacer 59, 58 a nivel del mar, que casi siempre es en Europa esa. Casi todos los velódromos de Europa son a esa altura. Colombia continúa en la cima del certamen con 3 medallas de oro, 1 de plata y 2 de bronce.